días. Vamos a dar inicio a la reunión número 7 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al año 2015 y a la 197 desde el inicio de la gestión del doctor Jorge Muñoz. Por favor, señor secretario general, sírvase pasar la asistencia. Señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del distrito, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Presente. Mayor PNP, comisario de San Antonio Gustavo Agurto Tello. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. En representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, el seccionario José Carlos Vázquez Pacheco. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Barrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bao. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 7, licenciado Américo Valencia Fernández. Hay quórum, señor teniente alcalde. Muchas gracias. Le doy entonces el uso de la palabra al gerente de Seguridad Ciudadana y secretario técnico del comité, el señor Augusto Vega. Gracias, señor teniente alcalde. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con relación al trabajo de los salvavidas en la Municipalidad de Miraflores, a la fecha han sido rescatadas 20 personas, las mismas que se encontraban en peligro de ahogarse en las diferentes playas del distrito. Asimismo, se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio, la Divincre, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Continuamos ejecutando los operativos de Basta de Engaño, Obras de Construcción Civil, Protege a tu Parque, Taxistas Dormitando, Recicladores, Comercio Ambulatorio y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Asimismo, con relación al encargo que nos dieron la semana pasada de ver cuáles son las situaciones que se presentan en la intersección de Roca y Boloña y Tomás Marzano con relación a accidentes de tránsito. Seguimos haciendo un estudio técnico, señor teniente alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, y el próximo viernes vamos a informar sobre el particular para poder tomar las medidas adecuadas para disminuir los accidentes en dicha intersección. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor teniente alcalde. Quisiera preguntarle, secretario técnico, si estamos informados del asalto anoche a Picelli en Barranco, en la madrugada de anoche. Sí, correcto. Es una información que se ha hecho pública por los medios periodísticos. Inmediatamente dicha información ha sido comunicada a los respectivos jefes de área para que adopten las máximas medidas de seguridad en el distrito. Y asimismo la policía en su momento informarán y estarán tomando las medidas correspondientes a nivel policial. Muchas gracias. Le damos la palabra al comisario Miraflores, el comandante Jorge Maguiño. Muy bien, buenos días, señor teniente alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Los logros obtenidos durante el periodo del 13 de febrero al 19 de febrero por la Comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Durante la semana hemos tenido la captura de 8 detenidos. Cuatro han sido por presentar requisitorias, y cuatro por hurto agravado, más conocidos como los famosos tenderos.
Se han realizado dos operativos los días viernes, viernes y sábado de el fin de semana de alcoholemia, y hemos intervenido a 13 personas conduciendo en estado de ebriedad, las mismas que han sido sometidas al examen de alcoholemia respectivo y puestas a disposición del Ministerio Público por la Comisión del Presunto Delito de Peligro Común. Asimismo, algo resaltante, el día miércoles 18 de febrero se recibió la visita en la comisaría de Miraflores, la visita de 50 niños del programa Serenitos, ¿no? Ellos fueron trasladados por el señor José Luis Ríos Ojeda, coordinador del Área 3. Situación muy, muy positiva, ¿no? Por cuanto a los niños, quienes están en vacaciones útiles, se les brinda charlas, pues, ¿no? De acciones cívicas, de lo que es el orden público. Y en esta ocasión en la comisaría pues han hecho su paso de manera muy, muy alegre y ha sido una meritoria visita de parte de este programa denominado Serenitos. Tenemos un pequeño percance, señor alcalde, en la oficina de migraciones de aquí, mire, del distrito de Miraflores. Tenemos tramitadores que están timando a personas de la tercera edad con pues no pidiendo dinero. Bajo el engaño de obtener pues no un documento para ellos. Tenemos ahí un efectivo de la Policía Nacional y un sereno en forma constante. A mitad de semana hubo la denuncia de un sereno, agredieron uno de ellos, uno de los tramitadores. Solicitamos, no sé, la presencia de repente de personal de fiscalización a través del señor gerente de Seguridad Ciudadana para que en forma permanente esté personal de fiscalización de una u otra forma para poder erradicar pues estas personas, ¿no? que están timando a los ciudadanos que asisten a las oficinas de migraciones. Eso sería todo por el momento, señor teniente alcalde. ¿Algún comentario, Augusto, sobre problemas en la oficina de migraciones en el Óvalo Gutiérrez? Sí, con relación a lo que indica el comandante, nosotros tenemos un dispositivo especial en coordinación con el director de migraciones de Miraflores, inclusive ha solicitado la presencia del sereno que presta servicio en el lugar por su buen trabajo que realiza en la zona, en coordinación con la policía. Fiscalización también tiene participación, en varias oportunidades ha hecho operativos. Voy a coordinar con Gloria Corbacho para que haya un mayor tiempo de presencia de fiscalización en la zona, de acuerdo a lo que está indicando el comandante. ¿Estos tramitadores, timadores, estarían cometiendo delitos, no? ¿O su conducta configura una conducta delictiva? Obviamente, ahí ha habido la comisión de presunto delito de estafa. El tema es que en estos casos los agraviados no se acercan a la comisaría, ¿no? Por tema de represalias, porque aparte de eso son personas que son bien agresivas, ¿no? Es por eso que se pide la presencia de repente de personal de fiscalización. Yo me comprometo también a apoyar con algún patrullero para en caso de intervenir por alguna comisión del delito de estafa, ¿no? Se le podría intervenir, pero necesitamos también la denuncia por parte del ciudadano, ¿no? Que es estimado. El ciudadano, como es engañado, piensa que se le está haciendo un servicio, que está obteniendo pues, ¿no? su documento y de forma legal, pero no es así, ¿no? En todo caso, personal de fiscalización también podría orientar ahí al ciudadano para que ponga la denuncia, ¿no? ante la comisaría del sector. Pero dígame, si estamos informados de que hay una conducta ahí delictiva por parte de un grupo de gente, además de involucrar a fiscalización, se podría involucrar, me imagino, a investigación criminal. Si es que en efecto existiría una denuncia, obviamente. ¿No es cierto? Esto configura un delito de estafa, y hacer una investigación y identificar a quienes están en este negocio, pues normalmente es un negocio, no es una persona sola, sino que sí. A veces están amarrados con los funcionarios de la dependencia. ¿Ameritaría o no una acción de esa naturaleza? Sí, obviamente la denuncia procedería, como le digo, siempre y cuando exista la denuncia, en este caso, del agraviado. Pero muy muy aparte de ello, una funcionaria de Migraciones, la semana pasada me llamó que había sido amenazada por una de las tramitadoras. Entonces, estamos hablando ya de una situación un poquito más delicada, ¿no? ¿Y no bastaría eso como denuncia? Es decir, pues, ¿necesitamos una denuncia para hacer una investigación de qué cosa es lo que está ocurriendo ahí? Yo me he personado, los saco del lugar,
Pero yo me retiro y regresan, y hay solo un efectivo y un sereno que está permanentemente durante la atención en el horario de oficina. Pero no es suficiente, porque yo me retiro y regresan. Y el efectivo con el sereno no se abastecen para poder, de una u otra forma, ¿no?, sacarlos de ese lugar a estas personas. Y los amenazan, ¿no? Incluso ha salido la misma funcionaria de Migraciones y les ha dicho que se retiren, y ha recibido una amenaza de una de las tramitadoras. Pero por eso, si se hace una investigación por parte de la DIVINCRI, ¿no es cierto? Claro, podríamos trabajarlo en forma coordinada. Es un dispositivo también encubierto que se pueda filmar y que se pueda acreditar que están cobrando ilegalmente y que eso configure un delito. Así es, así es. Lo que pasa es que estamos manejando también información muy, muy, muy confidencial, que lo conversé la semana pasada con el coronel, justo con el gerente de seguridad. Un tema ya más reservado que, bueno, no se puede comentar aquí por el momento, ¿no? Porque estamos en vivo y en directo, como se dice. Augusto. Sí, vamos a coordinar ese tema, como dice el comandante. Vamos a reunirnos en el transcurso de hoy día para ver el tema, cómo accionar ahí en la zona de donde están el problema. Muchas gracias. ¿Algún comentario en relación con...? Por favor, comandante. Sí, puntualmente, solamente para indicarle que en el delito que se está comentando con relación al comandante Maíño de la comisaría de Miraflores, señor teniente alcalde, es que tiene que haber una denuncia necesariamente de por medio, porque hay delitos que necesariamente no son de oficio. Esto es intuito de persona. Entonces, esta persona que está siendo engañada, birlada, engañada, tiene que poner la denuncia, porque si no, la policía no puede intervenir de mutuo propio. Las acciones de inteligencia que se pueden realizar por un video, la persona al momento de su detención va a estimar que está haciendo un trabajo de ayuda, y si la persona tiene la voluntad de pagar por ese trámite, lo está haciendo por voluntad. Entonces necesitamos la policía, que las personas, y aprovechando la oportunidad, estas personas que están siendo engañadas por estos tramitadores, hagan la denuncia. Al realizar la denuncia, inmediatamente estoy seguro que tanto la comisaría como nosotros, en coordinación con el señor coronel, secretario técnico, vamos a intervenir inmediatamente. Pero entiendo que tenemos la información de que ahí hay un grupo que está cobrando ilegalmente. Tenemos la información, tenemos que actuar. Después veremos cómo hacemos para convencer a los testigos de que se apersonen para corroborar, pero... Digamos, por lo menos habría que tener filmado, ¿no es cierto?, la operación de este grupo que se encuentra presente ahí operando en la zona, ¿no? Porque podemos pasarnos toda la vida esperando que, o hacer algo para que los, digamos, ciudadanos que recurren a esa oficina sepan que hay quienes están cobrando irregularmente y que, ¿no es cierto?, llamen a un teléfono o informen a las autoridades correspondientes. Pero tendríamos que explicitar, digamos, al vecino que llega, que tenga cuidado de que hay un grupo, que sabemos que hay un grupo ahí que está cobrando irregularmente, porque de lo contrario, ¿cómo la gente sabe que tiene que denunciar? ¿A dónde denuncia? Por favor. Sí, con mucha razón, señor teniente alcalde. El tema pasa porque necesitamos, de todas maneras, como usted le dice, hacer conocer al vecino. Justamente esta reunión para hacerlo conocer, ya aprovechando las cámaras de Mira TV. Sin embargo, vuelvo a recalcar, necesitamos que el vecino se acerque a la autoridad policial a fin de que nosotros podamos actuar. Necesitamos poner en conocimiento, como por ejemplo, pasando a exponer el trabajo de la DIVINCRI y Miraflores. Y en estas dos últimas sesiones que tuvimos, se le informó sobre el asalto y robo agravado al restaurante Sofí. En la primera reunión, que no pudo asistir, asistió el señor mayor Max Herrera Enciso, en que le informó que estábamos a horas de poder capturarlo. En su defecto, hemos logrado, con las acciones de inteligencia, como ya no era una acción flagrante, ya habían pasado 2 semanas de esto del latrocinio, y por segunda vez, nuevamente, el viernes que nos reunimos en la noche, nuevamente asaltaron ese restaurante. Los mismos individuos, el mismo vehículo, por eso se apretaron un poco más las acciones de pesquisa que realizaron los detectives de la DIVINCRI Miraflores y pudieron dar con el paradero de estos sujetos.
intervenimos el vehículo y capturamos a la banda, a dos de los integrantes, y los cuales han sido plenamente reconocidos por el propietario y por los trabajadores del restaurante. Ellos están en buen recaudo y ya están puestos a disposición del Ministerio Público, señor Teniente Alcalde. No sé si podría, como vemos en pantalla, ellos son los señores que ingresaron al restaurante Sofí. Ellos incluso han sido capturados en la cuadra 5 para Inacochas, en el Instituto de la Victoria, porque los raqueteros, los marcas no están en Miraflores, vienen de otros lugares, de otros distritos. Entonces, nuestra función como acciones de inteligencia operativa es salir hacia otros lugares a poder identificar a estas personas, hacer la vigilancia muy pacientemente y esperarlos a fin de poder intervenirlos. A estos señores se les encontró un arma de fuego y también droga en posesión. ¿No? Ahí vemos el arma de fuego, la droga se le incautó y el vehículo. Vemos que es un Chevrolet del 2013. No es un vehículo moderno, el que utilizan normalmente todos los raqueteros y marcas para cometer los latrocinios. Adelante, por favor. Ahí vamos a apreciar un video donde también estas personas en el distrito del Lince ingresaron a un establecimiento y también fue uno de sus hechos que han perpetrado, como robo grabado. Vemos el vehículo que se ha incautado, donde bajan las personas, ingresan al local, a la bodega, donde sustraen 5.000 soles también de ese lugar. Que podemos observar que la videovigilancia de las municipalidades es una gran ayuda y un medio probatorio eficiente para demostrar la participación de las personas que participan en los hechos delictuosos. Lamentablemente en el restaurante Sofí, por una falla técnica, no tenía en funcionamiento el video en el interior del restaurante, ¿no? Sin embargo, el pleno reconocimiento físico en presencia del Ministerio Público nos señalaron inmediatamente como las personas, ¿no? Por las características físicas, el tatuaje, la contextura, y porque lo estuvieron frente a frente, ¿no? Y este es el video de la captura. Este es el video de la captura que se realizó en la cuadra 5 Prendacoches en La Victoria. El vehículo rojo que vemos ahí en la camioneta es en la camioneta particular de propiedad del señor Mayor Herrera. Y la camioneta que viene en la que estamos haciendo seguimiento es de propiedad del suscrito. Con la cual son vehículos que pueden pasar desapercibidos, si se puede decir, ¿no? Es un vehículo particular, los cuales hemos tenido que usar a fin de que estas personas también no se den cuenta de lo que estamos haciendo el seguimiento para poder hacer la captura. Y a su vez, porque si ustedes observan, al momento que ya van a ver, cuando se intercepta y baja el personal policial, el vehículo que ellos usan, como les dije, es un Chevrolet del año 2013. Mal podría ser que podría hacer el seguimiento de la captura con un vehículo que no tenga las condiciones adecuadas para poder interceptarlos. Y es el momento en que se produce la interceptación del vehículo. Rápidamente el personal policial baja. Si es cierto, están en traje civil, pero están mostrando sus placas, insignias. Está con el arma, lo reducen plenamente y luego aplican el sistema de seguridad aplicando los grilletes y inmediatamente interviene la otra persona. Hay una peculiaridad acá porque tanto el conductor como el copiloto son padre e hijo. Era una familia dedicada al asalto y robo a mano armada. Ellos son Martín Felipe Morales Montes, de 19 años, y Víctor Raúl Morales Reina, de 49. Padre e hijo que han sido capturados. ¿Se han identificado a otros miembros? Porque
Sí, justamente esto lo mantenemos en reserva, señor alcalde, porque estamos en la ubicación y captura de estas personas, que faltan dos más, hasta tres. Ya en el interrogatorio se ha podido determinar, sin embargo, esto ya se está judicializando, como usted entenderá, al poner conocimiento del Ministerio Público, y el Ministerio Público denuncia al Poder Judicial, ya esto se apertura una instrucción, ya no vamos a, la policía no se va a poder abocar bajo ese contexto hasta esperar la orden de captura de las personas que se van a identificar plenamente. Bien, pasamos a otra. Muy bien, esta persona ha sido intervenida en el límite. En el límite aquí en el distrito de la Victoria, esa persona ha sido intervenida en el distrito de la Victoria, sin embargo, esta persona se constituye al distrito de Miraflores por lado de San Antonio a sustraer autopartes de los vehículos. Se le ha incautado a algunos accesorios vehiculares. ¿A qué sigue, por favor? Justamente también esta persona ha sido intervenida en el distrito del Lince, pero por la información que hemos tenido, esta persona se publicitaba por las redes sociales en el Facebook como sicario. Adelante. Podemos ver que estas fotos están en la página web del Facebook, y está él mismo se autorretrata con un arma de fuego. Vemos en la foto a la izquierda, en el morral, es el dinero de producto de los ilícitos que ha cometido. Tiene la foto del medio, usa un silenciador, incluso para decirle a las personas que lo van a contratar, tengo estas armas para poder solucionar tu problema de algún ajuste de cuentas, algún cobro, etcétera, etcétera. Entonces, al que sigue, por favor. Y estas personas son son unos raqueteros que hemos capturado en el distrito de Surquillo, que vienen hacia la zona de Angamos con vía expresa, aprovechando el tránsito, y se introducen a los vehículos con armas punzocortantes y con bujías a romper las lunas de los vehículos para sustraer las propiedades, maletines, celulares de los transeúntes. Estos son los logros, señor teniente alcalde, de la DIVINCRI y Miraflores, de las más resaltantes que hemos tenido. También hemos realizado la coordinación que usted efectué con usted sobre las necesidades que podría tener la DIVINCRI en la parte técnica, tecnológica, el parque automotor y de infraestructura, por no decirlo. Ya se lo he hecho llegar al señor secretario técnico el día de ayer que tuvimos la reunión, que siempre tenemos reunión a las 5 de la tarde para afinar los detalles de seguridad. Y estamos a la espera de poder hacer la coordinación también con usted, señor teniente alcalde. Muy bien, felicitaciones. Ha sido una semana especialmente productiva. ¿Cuántos son los detenidos en total? Si nos puede hacer En la semana hemos tenido 22 detenidos, y los más resaltantes son los que hemos mostrado, porque hay otros de menor interés y de no menor interés, sino de otros delitos que son menos gravosos. Perfecto, muy bien. ¿Algún comentario? Fernando. Justina, señora gobernadora. Buenos días. Me acojo también a su comentario, señor teniente alcalde y todos CODESEX presentes. Evidentemente, lo sucedido también, hay frecuentes quejas en el despacho. Hay muchas estafas al referente, pero como usted sabe... Un poquito más alto, por favor, Justina. Ok, ahí está. Bueno, como vuelvo a repetir, me acojo al mismo incidente que sucede en nuestro distrito. Hay turistas o extranjeros que vienen a alquilar locales, y alquilan y forman una empresa y comienzan a gestionar unos trámites así de otras modalidades, como estabas en el banco, como estabas en trámite para viajar, aprovechando la empresa que tienen, y son empresas que prácticamente son empresas fantasmas, ¿no? Que simplemente hasta adquirir su trámite legal, ¿no? Y una vez que aprueban, comienzan a gestionar otro tipo de trámites.
hay turistas que no están, como te digo, autorizados para que puedan gestionar acá, sin embargo funcionan locales, eso también hay que fiscalizar. Bueno, evidentemente sobre las armas deberíamos tomar un poquito más precaución en los locales donde van a ingresar, ¿no? A poner como una alarma, algo como detector, ¿no? Bueno, más no podría decir, hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, le damos entonces el uso de la palabra al comisario Gustavo Aburto, comisario de San Antonio, mayor. Teniente alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del CODISEC, vecinos que nos siguen en directo por las líneas de ATV Miraflores. Ha sido una semana, como dice, productiva. Cumplo con informar lo siguiente. Con relación a la comisaría de San Antonio, ha tenido personas intervenidas 45, detenidos por delitos 2, intervenidos por hurtos en la modalidad de tenderos 5, personas requisitoriadas 1, vehículos intervenidos 45, vehículos requisitoriados 2, infracción al Reglamento General de Tránsito 4, armas incautadas 1, con el siguiente detalle. Detenido por delito contra el patrimonio, robo agravado, identificado como Jean-Pierre Gil Sánchez. Un arma incautada de propiedad del mismo, pistola marca Macaroy. Detenido por delito contra la libertad en la modalidad de actos contra el pudor, Mario Alfredo Vargas Lasarte, en agravio de una periodista, si no me equivoco, en el interior de Benavides, justo de la misma empresa de ATV. Requisitoriada María de Rosario Segarra Astete por falsificación de documentos, solicitada por el 11º Juzgado Penal de Lima. Las tenderas identificadas como Sarita Carolina Piñay Requena, Marixa Cela Guamaní, Arcides Vigilio Ortega, Eder Enrique Ochante Moreno y María Laura Urteaga de Peña. Vehículo requisitoriado por choque y fuga solicitado por los San Juan de Miraflores. O ómnibus de placa también W21960 por motivo judicial. Eso es lo que tengo que informar, haciendo hincapié de que se sigue trabajando con el encargado de la zona 3, que quiero agradecer de que ha puesto a disposición un vehículo de serenazgo para que mi persona, a la hora que yo requiera, haga un patrullaje personalizado de los sectores. Salgo en cualquier momento y trato de afianzar lazos entre la comunidad, serenazgo y la Policía Nacional. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Yo quisiera preguntarle sobre los 45 detenidos, ¿no? No, intervenidos. ¿Intervenidos? Sí. ¿Cuál es la situación actual de los intervenidos? No, los intervenidos llegan a la unidad en los diferentes operativos, el que habla califica y se procede a pasar por el sistema en Simpol a ver si tienen alguna requisitoria o captura por diversos delitos, ¿no? Eso es lo que se hace directamente en los diversos operativos, ¿no? Es en la semana se hacen diversos operativos y se consolida con ese total. ¿De esos policía intervenidos hay alguno detenido en este momento? No, solamente vehículos requisitoriados. Los detenidos han sido capturados 2 por diferentes delitos y 5 en la modalidad de tenderos. Mayormente trabajamos con la empresa Benavide de Wong y de La Aurora, que son la modalidad de tenderos, ¿no? ¿Dónde están esos detenidos? Ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales. Los dos de delitos, por diversos delitos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Y los tenderos, por la modalidad que son faltas, han sido citados para que se presenten al juzgado de paz letrado correspondiente. ¿Y el detenido por intervenido por robo agravado? Sí. Robo agravado, Jean-Pierre Gil Sánchez. Es un arma, a él se le encontró una pistola marca Macaroy, ¿no? El señor
era raquetero, el vehículo que lo deja en una zona, camina solo y parejas que están en un auto o personas los apuntaba y les sustraía emprendía la fuga corriendo, el vehículo esperaba y se podía retirar. Pero en este caso el vehículo, ¿y está en libertad en este momento? No, ha sido puesto a disposición. ¿No ha pasado, ninguno de esos casos ha pasado por la Divincri? No, eso es lo directo, nosotros lo hemos investigado. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el mayor? Muy bien, no sé si alguno de los otros jefes policiales que se encuentra presente en la reunión quisiera, comandante Molfino, algo que informar. Comandante Santín. Comandante Ferruso. Buenos días, señor teniente alcalde. Buenos días, señores. Solamente para aportar nomás en esta reunión el esfuerzo y trabajo conjunto que se viene haciendo con el personal de todas las unidades policiales aquí presentes y también con el personal de Serenazgo. El trabajo es difícil. La prevención es una tarea grande, pero los esfuerzos están orientados a contrarrestar y bajar el índice de delitos que se puedan producir. Es importante la prevención que está haciendo, las coordinaciones que se vienen realizando, y estoy seguro que conforme pasen los días, las semanas, vamos a tener mejores coordinaciones, mejores comunicaciones y mejores resultados en cuanto a las incidencias delictivas que se pueda producir en la jurisdicción. Es todo, señor teniente. Muchas gracias, comandante. Comandante Felipe. Señor teniente alcalde, buenos días. Buenos días a todos los integrantes del COGISEC. Como dijo mi compañero del Escuadrón de Emergencia Sur 1, nosotros estamos abocados a un trabajo conjunto con Serenazgo. Todos los días jueves nos reunimos para poder analizar el comportamiento delictivo en la jurisdicción y en base a ello desplegamos nuestros operativos. Nuestros operativos son netamente de prevención, ¿no? Y gran parte de las intervenciones son puestas a disposición de la Divincri o de la comisaría del sector. Ratificamos nuestro esfuerzo con el coronel Augusto Vega de poder brindarle seguridad al distrito y en esa tarea estamos, ¿no? Y ya nos va a poder colaborar en todo lo que se refiere a la prevención, tanto en planificaciones con las comisarías o con la Divincri. Gracias. Muchas gracias. Capitana Espinosa, ¿algo que informar? Buenos días, señor teniente alcalde. Por el momento todavía no. La próxima semana vamos a comenzar con las actividades operativas mendicidad y lo que son acciones de difusión en el distrito. Muchas gracias. Representante de los bomberos, ya no veo el nombre de acá, disculpe usted. Sí, no se preocupe, teniente alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del comité. Bueno, para comentarles que en la semana hubo un rescate, lo más resaltante fue un rescate que se realizó en el malecón del distrito de una señora, un posible suicida. El rescate fue exitoso. Lo que sí recomendaría había un miembro de la policía, el cual me parece que arriesgó un poco más de lo normal su vida acercándose a la señora. El señor, si bien lo hizo de muy buenas intenciones, pudo haber peligrado su vida acercándose a esta señora y ya no hubiera sido el rescate de una persona, sino de dos. Nosotros como compañía de bomberos agradecemos siempre el apoyo constante del Serenazgo a la hora de avisarnos las emergencias, igual de la policía el constante apoyo. Sin embargo, le sugerimos que mantengan cierto cuidado a la hora de las intervenciones, sobre todo de este tipo, ya que en ese momento no contaban con los equipos y las herramientas necesarias para realizar el rescate, ¿no? Poniendo en peligro su vida. Eso es lo más resaltante en la semana. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, comisario Maíño. Bueno, efectivamente, como indica nuestro compañero de los bomberos, el técnico Alonso, que trabaja en patrullaje motorizado, fue el primero que llegó al lugar. Esta señora estaba practicando, haciendo yoga en el acantilado, al borde. Manifiesta, pues, que ella no trata de mirar hacia abajo y parece que le da mareo y se resbala, ¿no?
Por suerte habían unas mallas metálicas, ¿no?, que cubren el acantilado, y cuando llega el efectivo policial se da cuenta que la señora ya estaba entrando en pánico porque estaba recostada en el mismo acantilado, pues, ¿no?, a punto ya de caer al precipicio. Obviamente nosotros, nuestro deber es nuestro prójimo, ¿no?, la vida del prójimo. Me comenta el efectivo policial que hace la apreciación de situación, ve el enmayado y se da cuenta que sí, o sea, sí podía bajar, ¿no? Y baja con la finalidad de que la señora ya no se rinda, ¿no?, para darle ánimo. Y eso es lo que, y incluso ha salido en los diarios, sale la fotografía del efectivo, pues, que está en una posición, parece el hombre araña, y para que ella no se caiga. Entonces, yo al contrario, lo veo como un acto meritorio, estoy realizando un informe para que feliciten a mi personal, a mi efectivo, porque está arriesgando su vida por el prójimo, por el ciudadano. Luego de 5 minutos ha llegado el personal ya de rescate y se ha realizado el rescate. Incluso el efectivo ha apoyado para que con el arnés y el equipo que se ha utilizado para subir a la ciudadana, él ha ayudado en prácticamente en ponerle, ¿no?, el equipo. E incluso me manifiesta que el bombero estaba, pues, descendiendo el equipo sobre ellos y todas las piedras les estaban cayendo a ellos. Es más, él ha orientado al bombero para que haga el descenso del equipo por un costado, porque las piedras les estaban cayendo a ellos. Imagínense si la señora hubiera estado sola, ¿no?, y ve, pues, que le está cayendo piedra. Yo creo que, me comenta el efectivo, que la señora ya estaba temblando, o sea, ya había entrado en pánico, ¿no? Entonces, por el contrario, yo considero que es una acción meritoria del efectivo policial que está arriesgando su vida, ¿no? En este caso, si bien es cierto, como indica el señor de los bomberos, de repente rescataban a 2 personas, pero creo que más eficiente es salvar la vida del prójimo, ¿no?, en ese momento, que necesitaba el auxilio inmediato. Señor secretario técnico. Señor teniente alcalde, yo lo que quiero es resaltar el trabajo coordinado con relación al tema que estamos conversando entre la Policía Nacional, los bomberos y Serenazgo. Todos han tenido una participación excelente en este rescate de la señora desde el inicio, porque hay un sereno que se acerca a la señora y le dice: señora, usted está muy cerca. Entonces la señora, pensando en su ejercicio que estaba haciendo, que era yoga, no le hace caso al sereno. Entonces, a los segundos más, pues, se resbala y pasa todo lo que ya sabemos. Pero yo quiero resaltar acá el trabajo coordinado, cada uno dentro de las funciones que le corresponden, entre los bomberos, policía y Serenazgo, que motivó que la señora salga con vida de este incidente que tuvo. Gracias. Guillermo Muñoz. Estoy de acuerdo con el señor Augusto Vega. El trabajo coordinado siempre ha sido excelente en el distrito en cuanto a Serenazgo y la policía en los diferentes casos de emergencia que tenemos. Sin embargo, creo que tenemos que considerar que hay una línea muy delgada entre un trabajo exitoso en este tipo de emergencias y una lamentable pérdida, no solamente de la víctima, sino de algún miembro que quiera apoyar a rescatar a la persona. Si bien nosotros llegamos, ni bien nos avisaron, y tenemos el equipo para hacer efectivamente el descenso, y el policía que estuvo en el lugar ayudó a las coordinaciones, como dice el comisario, estaba como el hombre araña al costado de la señora, que estaba en la misma situación que el policía. Entonces, si bien el policía, me imagino, estaba más tranquilo y más calmado que la señora, igual sugiero que hay un poco más de cuidado antes de hacer este tipo de acciones en cuanto de que puede poner en riesgo su vida y aumentar el número de víctimas en la escena, ¿no? Pero fuera de eso, sí, el trabajo fue muy, muy bueno y se pudo rescatar a la persona sin ninguna mayor complicación. Nadie merece acá la acción heroica del efectivo policial, ¿no? Ni el esfuerzo conjunto que normalmente se hace y se hizo en esta oportunidad. Lo que yo me pregunto es si tenemos un protocolo para ese tipo de emergencias. Protocolo en el sentido de una pauta de actuación para que cada institución sepa qué hacer. Sí, miren, si necesitamos algo de ese tipo para evitar, digamos, si ustedes consideran que no corresponde que un efectivo
ponga su vida en riesgo, sino que llame a quien corresponde y quien tiene los medios para proceder al rescate. Claro, el primer paso, que fue la prevención, este tipo de enmayados que está ahí, de todas maneras ayudó a la señora a que siga corriendo en riesgo su vida. Ahora, tengo entendido que la policía tiene un escuadrón de rescate que son muy eficientes y son muy profesionales en el tema de rescate de este tipo de acantilados, y es más, sé que lo han hecho antes. Normalmente, a nosotros, a este tipo de emergencias, como cualquier otra, nos activan o el serenazgo del distrito o nuestra central de emergencias. En este caso fue la central de emergencias que nos activó para ir para allá, me imagino por las reiteradas llamadas del mismo serenazgo o tal vez de vecinos del distrito. Y en este caso, sí, nosotros sugerimos que se espere, que se pueda apoyar un apoyo psicológico a la señora sin poner a riesgo la vida del personal que está intentando intervenir para nuestra llegada en un trabajo conjunto, si es que está este escuadrón de rescate, poder hacer el salvamento de la señora. En todo caso, nosotros encargarnos de eso en coordinación, obviamente, con el serenazgo y la policía para brindar toda la seguridad en el lugar. Gracias. Fue el seccionario José Carlos Vázquez, ¿no? Perdón, había equivocado su nombre. Comandante Felipe. Señor teniente alcalde, como de repente como un aporte, nosotros el escuadrón de emergencia tenemos, como dijo, un departamento de rescate y también hemos desarrollado una serie de protocolos. De repente puedo poner a disposición, coordino con mi coronel, para poder darle el protocolo de rescate de personas en peligro. De repente lo podemos modificar y adecuar a la realidad de Miraflores en concordancia con los tres entes, ¿no? Serenazgo, policía y bomberos. Podemos afinarlo y para que quede claro bien cuáles son las funciones o qué acciones inmediatas debe tomar en el momento. Nosotros como escuadrón de emergencia tenemos un protocolo y de repente lo podemos modificar y que quede como un aporte para la municipalidad. Excelente. Sería buenísimo que usted pudiera compartir con el secretario técnico y que se discute entre las instituciones para tener, digamos, claro, siempre hay un margen de discrecionalidad muy grande, ¿no? Pero tratar de tener lo más claro qué cosa le corresponde a cada institución en una situación de emergencia como esta. Muy bien. ¿Alguna otra, Fernando? Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC, señores vecinos de Mira TV. Amigos, siguiendo con el tema, en primer punto, una felicitación muy grande al serenazgo, a la Policía Nacional, que siempre está atento, y al valioso soporte voluntario del Cuerpo General de Bomberos. Miraflores es un ejemplo, y resalto por ello mismo las palabras del señor Ministro del Interior, vecino de Miraflores, ¿no?, que nos ha resaltado la labor que venimos haciendo en este comité con la gestión del señor Jorge Muñoz de reunirnos todos los viernes a las 8 de la mañana y el trabajo que llevamos a cabo, al cual pido por favor al teniente, al alcalde, a usted, señor Acosta, que si se le puede invitar a este comité. Yo sé que él va a aceptar, vendrá en su ardua agenda. En segundo término, escuché atentamente la labor que el municipio del distrito de Miraflores viene haciendo en nuestras playas, en nuestra ribera. Es un trabajo del municipio y que muchos de los vecinos que a veces nos entrevistamos me preguntan, y quisiera que el secretario técnico Coronel Vega explique un poquito, que es de nosotros, no es de salvataje. Otra es entre Vasco Núñez de Balboa y la avenida Reducto hay una ciudadana extranjera al cual se ha hecho una ardua labor. Y no quiero que se malinterprete y se piense de que tanto la Policía Nacional como el serenazgo no ha hecho un trabajo. Es una persona de ciudadanía extranjera. Y nosotros somos un país y además un distrito turístico. Entonces, como que, por favor, ahí se puede comunicar con su embajada o con los familiares cercanos, porque no es una mendicidad que ella requiera. Parece que tiene recursos. Llega en taxi y se va en taxi. Personalmente he hecho ese seguimiento. Entonces, es un poco incómodo, señor teniente alcalde, ver este panorama, ¿no? Y que no corresponde, o sea, ni siquiera nosotros hemos hecho la labor
pero ya creo que pasa a otras instancias, ¿no? El serenazgo ya cumplió, ya se hizo la investigación, la señora no es mendiga, pero está ahí en un ámbito de fastidio. Incomoda a los comensales y al que habita alrededor. Mi pedido, en segundo lugar, es el de tránsito. Pido a las comisarías, a los sectores de tránsito, a Suruno, es Paseo de la República, reducto con el cruce de 28 de julio y bajo Nieve Balboa. Los que vivimos ahí y los que nos visitan, nos quedamos totalmente inmóviles porque no hay un tráfico frecuente, a raíz de que obviamente es una hora punta, pero ayer eran cerca de las 9, no había ningún motorizado, digamos, de casa militar, ¿no?, el cual agilizara o entorpeciera, no había nada. Y esto se suscita todos los días. Igual en la avenida Benavides con el cruce de la avenida Reducto. Es un pedido encarecido. Estamos solicitándolo tiempo, pido. Acuérdese que el señor ministro ha pedido tomar el liderazgo. Y me baso en esas palabras, tomar el liderazgo. Nosotros como Comité de Seguridad Ciudadana ya tomamos el liderazgo, nosotros los civiles. Ahora les pedimos a ustedes tomar el liderazgo y en un distrito que tiene los medios. Eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. ¿Algún comentario sobre este tema? Aprovechamos en esta oportunidad para darle la palabra a los otros miembros del comité. Ya tenemos poco tiempo, de manera que no vamos a pasar a los informes de zona en esta oportunidad. El subgerente de Defensa Civil, ¿algún comentario que hacer en relación con la sugerencia esta de tener un protocolo para estas situaciones de emergencia? Señor Teniente Alcalde, señores miembros del comité, señores vecinos que nos siguen por la zona de Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. Definitivamente, para actuar en este tipo de emergencias hay que tener obligatoriamente un protocolo, porque puede darse que la euforia, el sentir, la vocación de servicio confunda ciertas acciones y en vez de tener una solución grata, podría tener una solución ingrata. Lo que dijo el representante de los bomberos es muy, muy puntual. Y lo que dijo el representante de los halcones, el comandante Felipe, es totalmente de acuerdo. Tenemos que tener un protocolo. Es como lo que nosotros hacemos para un simulacro de sismo o tsunami. No podríamos entorpecer actividades respecto de lo que hace la policía en cuanto de tránsito, lo que hacen los bomberos, lo que hace el serenazgo. En la sugerencia de Defensa Civil, que intrínsecamente ya tiene o está dentro de lo que es la gestión de riesgo de desastre, tenemos que manifestarnos en función a planes de emergencia, de contingencia, que derivan de un protocolo de acción inmediatista. Para los casos, por ejemplo, de simulacro de tsunami, ya tenemos un protocolo de acción de Lima Metropolitana. Todos los distritos costeros de cara a la Costa Verde actuamos bajo una sola fórmula, como lo sucedido el viernes 13 de febrero reciente. A las 11 de la mañana hemos tenido un simulacro que, si bien es cierto, hay algunas fallas, pero no falla de parte de las acciones que nosotros tenemos clarísimo, sino de algunos participantes que son, por ejemplo, los tablistas, que no necesariamente salen. Para nosotros, en nuestra contabilidad, son personas que lamentablemente estarían muertas. Y así lo tenemos que computar fríamente. Entonces, para esto nosotros tenemos que desarrollar las cosas de manera fría, pero siempre al amparo de un protocolo, Teniente Alcalde. La evaluación del simulacro de tsunami fue, entiendo, positiva, ¿no? Definitivamente, ya en Miraflores, de acuerdo a los lineamientos de nuestro alcalde Jorge Muñoz, ya hemos experimentado estas situaciones. Para el presente ejercicio hemos tenido la participación de la Fuerza Aérea, la FAP, donde ha tenido intervención en Chorrillos, también en mar litoral miraflorino, por decirlo de alguna manera, y esta ha sido una nueva experiencia. El balance definitivamente ha sido positivo. Miraflores es un distrito que tiene la particularidad de enfrentar las cosas y hacer las cosas bien. Hacemos las cosas planificadas en base a lineamientos y a base a protocolos y lineamientos generales. Pero el otro lado de la vereda es quienes están o son los actores principales, es decir, los conductores, los veraneantes, los surfistas, son los que necesariamente tienen que ser mayor sensibilizados. No basta imprimir 10.000 volantes y repartirlos. Es un trabajo de hormiga, del día a día.
sabemos que tenemos solamente 20 minutos para poder salir ante una situación de tsunami y nuestros balances de toda la experiencia que ya tenemos es que estamos logrando situaciones gratas. Máxime, el cierre inmediato que se hace con la Policía Nacional, el Serenazgo y en este caso también los bomberos en todas las arterias de ingreso a la Costa Verde. No así en otros distritos que no se ve de manera inmediata este tipo de acción. Y lo que se ve muy claro, Teniente Alcalde, es que hemos logrado afiatar, hemos hecho una simbiosis. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de evaluar recurso humano, sino que el alcalde ha previsto esta situación y todas las instituciones trabajamos con Radio Tetra. El Radio Tetra nos permite comunicarnos de tal manera que se ha entregado a la Policía Nacional, entiendo también a los bomberos, y estamos comunicados. Más allá de una señal VHF, que puede ser también importante, el radio Tetra es muy importante y estamos trabajando con tecnología. Adicionalmente, entre otras, otro tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias, señor Llerena. Señor Calmet, ¿algo que informar? ¿Algún? Yo quisiera insistir en el aspecto preventivo. Esta señora, según se ha relatado, ha tenido un acceso al borde del barranco. Estamos hablando del protocolo y todas estas acciones me parece que deben existir, pero quiero insistir en que esta señora no debió tener la facilidad para acceder a esa zona. Y yo pondría el énfasis en el aspecto preventivo, de manera que la municipalidad, o a quien corresponda, señale bien y prohíba el acceso a alguna zona del... El enmayado recibe piedras y probablemente cuerpos humanos, pero hay que evitar que estos caigan. Lamentablemente, como ha dicho el señor Vega, un sereno, ¿no? Sí, se acercó y alertó a la señora de los peligros que estaba corriendo y no hizo caso omiso a esa advertencia, pero de acuerdo que el énfasis debe estar en la acción defensiva, preventiva, perdón. Muy bien, ¿algo más? Quizá el gerente de desarrollo humano tiene algo que... Buenos días con todos. Solo para comentar que empezamos ya nuestra campaña de restaurantes saludables, que es para evitar y dar seguridad en cuanto a alimentación. Estamos en una campaña fuerte porque la Organización Panamericana de la Salud este año ha declarado el año como el año en que se debe hacer el mayor cuidado con relación a la inocuidad de los alimentos. Entonces, en el área estamos disponiendo el trabajo con restaurantes para que se cumplan en la medida de seguridad y darle garantía a los ciudadanos para que los alimentos puedan ser inocuos. Son más de 80 los restaurantes que estamos esperando llegar y esperamos que de esta manera también contribuir con la seguridad alimentaria en el distrito. Gracias. ¿Algo que informar sobre las escuelas? Sí, de manera coordinada con Seguridad Ciudadana, con Defensa Civil, con el área de Sanidad también, se están haciendo las inspecciones respectivas, se está verificando las condiciones de las escuelas. Se está haciendo también charlas sobre nutrición, alimentación en cada uno de los colegios y se está trabajando para poner todo en orden y expedito para el inicio de clases también. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor Llerena. Señor teniente alcalde, en relación a los colegios, efectivamente se hizo de manera antelada esta evaluación de las condiciones de seguridad, los mismos que cumplen. Las escuelas miraflorinas ya han tenido una evaluación previa, tanto inspecciones básicas con complejidad que se llamarían de detalle, estas cumplen y han sido evaluadas de acuerdo a nuestras funciones. Muchas gracias. Doctor Vilches, ¿algo que informar? Muchas gracias. Comandante, por favor. Señor alcalde, una solicitud con relación a lo que indica el señor Carlos Contreras, a los operativos que está realizando, los van a realizar en los restaurantes, con relación a alimentación que pueda estar malograda, todo esto. Hay una serie de delitos que confluyen en este tipo de fiscalizaciones que a la postre trae la intervención de la fiscalización que realizan estas personas. Solicito nos pueda incluir al personal de la División de Investigación Criminal de Miraflores a fin de poder constatar, porque ahí también hay delitos económicos y hay delitos contra la vida y el cuerpo de la salud que van en agravio de los ciudadanos. Esa es la solicitud, señor alcalde.
Por supuesto que sí. Vamos a coordinar a través del secretario las acciones conjuntas de la fiscalización en los restaurantes. Excelente, muy bien. Estamos llegando ya al final entonces de la sesión. Si no hubiera más, levantamos la sesión y los esperamos el próximo viernes. Justina. Una pequeña recarga. Voy a poquito sugerir, más alto que no. Una sugerencia. Evidentemente en la población acá en Miraflores, las personas que hacen ese tipo de yoga o alguna distracción, muchas veces sí sucede, pero cuando los serenos se acerca, dice algo, es realmente no obedecen al sereno. Y deberían dar una pequeña facultad que ellos pueden, los serenos pueden tomar una acción que como que no estarían cometiendo ni un delito, sino que están tomando una acción de prevención para evitar algunos accidentes. No sé si sugerencia que la municipalidad puede dar ese tipo de refuerzo a ellos, porque hay muchos serenos, pero su trabajo muchas veces la población no lo consideran, esperan que la policía o otros, ellos también son fuerzas, son policías como policías, pero tienen un rango, pero no hay que desprestigiar porque son autoridades también, ellos cumplen su función. De todas maneras, felicidades para todos, están trabajando bien y hay que tomar más acción. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, levantamos la sesión. Gracias por su asistencia y participación.